lo mejor aprovecho y voy a ver si encuentro los Tennessee. Porque los necesitaría por huevos. Vale. Vamos a ver si suena la campana. Porque ahí puede salir pura sangre. Pero ya tenemos dos sementales y una yegua. Así que no. Lo puedo vender. Y creo que si me sale, lo puedo vender por un dinero interesante. Vía, por cierto, ¿sigues por el directo? ¿Sigues por aquí? Si no, le mando un WhatsApp ahora en cuanto pueda. Pero es que creo que no nos salen los caballos especiales cuando vamos juntos, porque en efecto, al pillar la zona dos personas al mismo tiempo, creo que se raya. O sea, para esas zonas tendríamos que ir en solitario.
De hecho, ahora que lo pienso, me viene bastante mejor el fusil. Bonito vallado. Hostia, no me queda agua. En el siguiente río que encontremos, lleno la cantimplora. Me hace gracia porque todos los días le compro a Don Chilo 10 de res. No sé, yo... Mejor a la vuelta porque esto no parece muy...
No tiene pinta, ¿no? Bueno, la cagadera que le va a dar después de esto va a ser bonita, ¿vale? Pero me voy a morir de sed. La diarrea guapa que va a tener Henry. Tiene que saber esta mierda. Pero al menos no morirá, al menos no morirá de sed. Creo que lo que voy a hacer es la clásica, ¿eh? Sí, voy a hacer la clásica. Mucha gente dirá, Lobo, ¿qué quiere decir hacer la clásica? Y yo diré, ir dando vueltas, domando caballos aleatorios, entregarlos donde tengo que entregarlos, hasta que salga el que quiero. El camino es jodidamente largo, así que como no me salga, lloro. Sea, pero lloro, literalmente.
¿Dónde se supone que está? La veo, tío. Hijo de puta, justo se movió. Justo se movió el hijo de puta.